Hola amigos, es un gusto estar desde el Centro Histórico de Cartagena para ofrecerles un programa especial de Semana Santa. Queremos compartir con ustedes varias historias sobre lo que es y representa la Semana Santa, los dulces, las comidas, las tradiciones de esta época y por supuesto la visita de muchos turistas a la ciudad. Sean todos bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. ¿Qué es la Semana Santa? ¿De dónde viene esa tradición? ¿Quiénes la celebran? En esta nota se lo decimos. Una semana que según la concepción católica se debe dedicar a la oración y a la reflexión de los misterios de la pasión y muerte de Jesús es la que celebra la Iglesia Católica en el mundo. Llamándose Semana Santa o Semana Mayor, constituye el momento litúrgico más intenso de todo el año, que comprende desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Semana Santa es algo que para nosotros los católicos cristianos es una tradición que, donde vivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esta celebración tratamos de aumentar un poco más nuestra espiritualidad, ¿sí? No es decir que estamos repitiendo nuevamente los hechos, sino que estamos recordando esos momentos que vivió nuestro Señor Jesucristo, y eso de alguna manera dentro de nuestro contexto nos propone a nosotros una espiritualidad trinitaria, ¿no? De recordar que Dios Padre, Dios Hijo, que fue esa persona que se entregó y que nos envió para que nosotros pudiéramos ver a través de la persona de Jesucristo esa dimensión de Dios. Esta celebración litúrgica, que en el principio era llamada la Gran Semana, tiene como esencia celebrar y revivir la muerte de Jesús, quien de acuerdo con la tradición católica se entregó por amor. La Semana Mayor permite que los católicos puedan entender por qué murió y resucitó Jesucristo. La Semana Santa cambia de fecha anualmente. En la antigüedad, el pueblo judío la celebraba el día de la primera luna llena de primavera, como la fiesta de Pascua que recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Para los católicos, esa fecha o ese tiempo es muy importante, porque es casi como diríamos el centro de todas nuestras creencias. Cristo, nuestro Señor, que nosotros vemos, decimos y confesamos como Dios, se encarna para salvar al mundo y se sacrifica para derramar su sangre por nosotros. Y eso es lo que recordamos en la Semana Santa. Los católicos creemos que Cristo, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos, y por eso nosotros no nos quedamos con la crucifixión y muerte del Señor, sino que celebramos también en estos días la Pascua, que llamamos de la resurrección del Señor. Dentro de las celebraciones religiosas más representativas de Semana Santa en Colombia encontramos Mompós, que se remonta a la época en que las personas adineradas donaban las joyas, altares e imágenes buscando borrar sus pecados y lograr la salvación eterna. Popayán, que se destaca por la fe, convirtiendo esta fecha en la más importante de la ciudad. También se destacan las de Tunja, Ipiales, Pasto, San Benito Abad y Sabana Larga, donde los penitentes se flagelan. Las personas viven Semana Santa de diferentes maneras. Unos oran y se recogen espiritualmente. Otros van a playa, descansan, leen o visitan a la familia. Este sondeo de Universo U nos dice lo que hace la gente en Semana Mayor. La Semana Santa es de las celebraciones más importantes en el calendario litúrgico y con ella se conmemora el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La Semana Santa se ha concebido como la época de reflexión y encuentro con Dios. Sin embargo, las personas viven de distintas formas la Semana Mayor. Universo U realizó un sondeo para preguntar cómo viven la Semana Santa las personas en Cartagena de Indias. Algunos conservan la tradición y dan más importancia a la comida. El que más tenga y reparta es quien disfruta y está más comprometido con la celebración. Buscando dónde comprar un buen pescado, buenos dulces y pasarlo en familia. Me preparo de la manera más espectacular aquí en Cartagena. Voy a tomar,
Vamos a comer pescado con frijolito y arroz de coco. Yo en Semana Santa como sancocho, costilla, carne, bofe, corazón, patica de cerdo con frijol. Yo no tengo muesma para eso. Aquí en Cartagena nosotros vivimos la Semana Santa con dulces, con pescado bien elegante, arroz de frijolito, que eso es el tradicional aquí en Cartagena, y la ensalada bien roja. Para otros, la tradición para esta época es asistir a las peregrinaciones y ayunos realizados por las iglesias y templos. Son creyentes que disfrutan la fe. La iglesia, en fin, orar mucho. Orando, cosas así. Nos gusta ver televisión, películas cristianas, y pasamos en familia. Pero la Semana Santa la vivo, pues soy católica, voy a todos los actos religiosos, en su mayoría. La Santa que nosotros vivimos es muy diferente a la de acá. Hay una tradición de las procesiones religiosas, hay alfombras de frutas, de verduras y de figuras que hacen con el resto de la madera que tallan. Esta época también significa periodo de descanso y reencuentro, pues es aprovechada para conocer nuevos sitios y visitar familiares. Se vienen muchas cosas, viajar, conocer partes de Colombia. Estoy preparando un evento aquí mismo, un evento de pasarela. Queda visto que en la Semana Mayor siguen vigentes las tradiciones católicas. Sin embargo, para aquellos que no se sienten identificados y comprometidos con ellas, esta semana es buena para relajarse y viajar. La oportunidad perfecta para escapar del estrés y conocer de nuevas prácticas culturales o simplemente reafirmarse como persona y disfrutar de lo que ofrece el mundo. El Centro Histórico es uno de los espacios más interesantes y llamativos de la ciudad. Está muy bien conservado y las murallas son su principal referente. La Torre Reloj, considerado el corazón de la Cartagena Vieja, es otro de los referentes del Centro Histórico de la capital de Bolívar. Damos una pausa y ya regresamos con más de Universo U. Las calles del Centro Colonial son estrechas y algunas de ellas fueron cantadas por el poeta Luis Carlos López. Algunos de esos poemas se conservan y nativos y visitantes pueden leerlos para apreciar el profundo y divertido lenguaje del Tuerto López. En tiempos de Semana Santa la comida es también un ritual, sobresaliendo las preparaciones con pescado que para esa época se consiguen a precios bastante altos. La Semana Santa sigue revistiendo un especial atractivo para los amantes de la comida exótica, ya que la preparación de dulces y platos típicos especiales sigue siendo uno de los placeres escogidos por tradición, sobre todo por los habitantes de la región Caribe. Acá ahora mismo en el restaurante nos piden mucho el mote de queso, que es un plato típico en toda la costa atlántica, y las variaciones de pescado en todas sus presentaciones. Frito, horneados, gratinados, en salsa, en ceviches, pues hecho a gusto de la persona. Arroz de frijolito, revoltillo de huevo y mariscos son los platos preferidos a la hora de darle gusto al paladar. Sin duda alguna, la Semana Santa, además de abrir espacios para la reflexión, también abre la oportunidad para el encuentro en familia, sobre todo para compartir con comidas típicas de esta temporada. Tenemos un plato que nosotros vendemos muchísimo en esta época, es que le llamamos pescado a la palenquera. Es un pescado, es un filete de pargo, de róbalo, perdón, que va cubierto con una salsa a base de zumo de coco con muchos ajíes dulces, tomates y cebolla, todo picados en brunoise. La gastronomía de las regiones es uno de los acervos culturales más recordados durante estas fechas. La preparación de la comida de Semana Santa es particularmente rica en costumbres en Cartagena y la región Caribe. El pescado que más se vende en Semana Santa es la mojarra, porque ya la mojarra está comercializada, ya toda la Semana Santa la gente busca mojarra. Boca Chico se consigue en 10.000, 12.000, también es bueno Boca Chico. La mojarra se come fritica, guisadita, sudadita. Ahorita la gente busca más el bagre y el sábalo, son los pescados comerciales para la Semana Santa. Y el toyo que sirve para el salpicón, el toyo bueno también. La Semana Mayor, además de brindar espacios para vacacionar, reflexionar y vivir la cuaresma, también ofrece la posibilidad de disfrutar de deliciosas recetas culinarias.
Los dulces hacen parte de la tradición de Semana Santa y en Cartagena se ofrecen en diversos sitios, algunos de ellos muy tradicionales. Ubicado frente a la Plaza de los Coches, el Portal de los Dulces es uno de los pasajes más tradicionales de Cartagena. En él se halla la crema y nata de la industria artesanal dulcera, siendo reconocido como un histórico punto de expendio de dulces típicos, porción esencial de la gastronomía caribe. Largas décadas de tradición se han construido bajo esta galería de arcos que diariamente deleita a propios y a foráneos con sabores como el de la papaya, el coco, el tamarindo, el ajonjolí, el mango y la guayaba. Las dulceras del Portal sostienen una hermandad tejida durante los muchos años que llevan en el oficio, refiriendo con gracia y espontaneidad sus dulces historias. Yo tengo 35 años de estar viniendo aquí al Portal de los Dulces. Primero éramos proveedoras de aquí del Portal, hacíamos los dulces y los vendíamos a nuestras amigas, nuestras compañeras. Pero a través de eso conseguimos este puesto. Entonces cada uno hace, yo iba enseñando a las que no hacían, no sabían hacer, por ejemplo, las ajonjolí, las cocadas, las panelitas de leche, había que enseñarlas porque ellas también tenían que aprender para que hicieran sus propios dulces. Muchas tradiciones de Semana Santa continúan vigentes, entre esas el preparar y compartir dulces caseros durante los días santos, conservando la costumbre del tiempo de Cuaresma. Y aunque es cierto que hoy en día muchos desconocen la razón de esa práctica, eso no impide que disfruten de las delicias especiales que trae esta época a la ciudad. Los dulces me parecen muy deliciosos, sobre todo cuando nos vamos de viaje para el interior, los llevamos de detalles. Y ahora en especial para una familia extranjera que nos está esperando mañana. Los dulces que más nos gusta llevar son unos que le dicen suspiros, otros que son panderitos y una bandeja surtida. Me encantan porque me hacen recordar a mi abuelita que vivió aquí un tiempo y yo venía de vacaciones con ella y me llevaba a comer cocadas por la calle, a caminar, a recorrer. Los dulces aquí son muy especiales, excelentes. Me gustan los dulces de leche, coco con panela, coco con ajonjolí, que son muy deliciosos aquí en la gente. Los panderitos también son muy deliciosos. Cartagena es una ciudad amante de las tradiciones y es muy común que durante los días de Semana Santa la producción y el consumo de dulces aumente de manera significativa. La Semana Santa suele asociarse con lo espiritual, aunque en la actualidad muchas personas disfrutan de lo pagano. Aunque la tradición católica reserva la Semana Santa como un ciclo de recogimiento y oración, hay quienes prefieren utilizarlas para la diversión. Por tal razón, discotecas, bares, organizaciones y empresas de eventos le ofrecen a la sociedad una gama de programas que vinculan conciertos, fiestas especiales y verbenas, donde el goce individual y colectivo toman protagonismo. A estas fiestas que desde la antigüedad llaman paganismos, las personas del común la denominan parranda santa, término que ha tomado prevalencia en los últimos años. La Semana Santa de hoy en día no es la misma Semana Santa de unos 25 o 30 años. Antes, en los negocios de consumo de bebidas y otras clases de negocios, desde el miércoles la autoridad cerraba esos negocios y no dejaban que funcionara hasta el lunes de Pascuita. O sea, el lunes después de la Semana Santa. El paganismo es un concepto que se encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV en el ámbito cultural del Imperio Romano, para designar a quienes en aquella época adoraban a los dioses y por ende rechazaban o desconocían la creencia de un Dios único que según la fe judía y cristiana se había revelado en la Biblia. Lo que pasa es que ahora hay como más libertad de cultos y libertad de pensamiento de las personas. Entonces, una persona que viene a Cartagena, viene en Semana Santa, primero, porque una semana donde propiamente son unas pequeñas vacaciones, ¿me entiendes? En donde ella va a los sitios que tiene Cartagena, a su mar, a sus grandes hoteles, a sus grandes... las murallas, por decir algo, de los San Felipe y todo. Y en las noches salen a pasear y se encuentran con estos sitios que sumamente pasan unos ratos agradables, se toman unas cuantas cervezas, unos cuantos tragos,
y al día siguiente se recogen y hacen lo mismo. Durante los días santos no faltan los hechos violentos y tragedias vinculadas regularmente al uso de alcohol y drogas. Para tratar de reducir los incidentes de esta temporada, las autoridades organizan puntos de control de alcoholemia, visión y custodia. Los invito a una nueva pausa, pero ya regresamos con más de Universo U. Cartagena es Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, y para recibir tal distinción, el Centro Histórico jugó un papel fundamental. Los miles de turistas que cada año vienen a Cartagena lo hacen seducidos por la magia del Centro Histórico, los balcones, las casas coloniales y las iglesias. Durante Semana Santa se mueve una economía asociada a lo religioso. Miremos la siguiente nota. De las cosas a resaltar en la Semana Santa está la consolidación de Cartagena como atractivo turístico. Durante esta semana, los visitantes llegan para conocer la ciudad que los seduce y las prácticas tradicionales religiosas y paganas propias de la Semana Mayor. Cartagena espera alrededor de 65.000 visitantes en esta Semana Santa, lo que significa un incremento importante en su economía, favoreciendo a los comerciantes, empresarios y trabajadores formales y estacionarios. Los libros, escapularios e imágenes de Jesús de Nazaret son los artículos de más ventas en los establecimientos dedicados al cristianismo. Melones, lo que son incienso, carbón litúrgico, las hostias son lo que más tiene mayor movimiento, aparte, seguido de Biblias. Los Via Crucis, que son los que más también se utilizan para las iglesias. Lo que más se vende en tiempo de Cuaresma y de Semana Santa son la Biblia, los cirios pascuales, los pascualitos, las hostias, los Via Crucis. Durante la Semana Santa son muchos los católicos que compran artículos religiosos. Todo lo que estamos necesitando para la parroquia, lo que son hostias, incienso, velones. Estamos comprando unos libros, unos novenarios. Para el del Espíritu Santo. Lo que nosotros compramos comúnmente para la Semana Santa es los rosarios, los cirios pascuales, los pascualitos que los compra también para las personas de la comunidad. Yo compro las películas de la Pasión y los cirios pascual para celebración. El significativo incremento de visitantes y personas que migran de la ciudad a otras ciudades y regiones se ve reflejado en el incremento de precios en pasajes aéreos y por carretera. Muchos colombianos extranjeros visitan a Cartagena en Semana Santa, consolidó a esta época del año en temporada de vacaciones. Cartagena es una ciudad apetecida por visitantes nacionales y extranjeros que ven en cada rincón de esta una riqueza arquitectónica e histórica que la convierte en el segundo destino más visitado a nivel nacional. Durante la Semana Mayor, la Heroica recibirá 250.000 visitantes aproximadamente, que llegan a la ciudad en búsqueda de recreación, reflexión y disfrute. Se prevé que para este año pues, la afluencia al turismo sea mayor, ya que se ha venido cultivando. Hemos tratado de afianzar la confianza de los turistas extranjeros y de aquí y sobre todo pues mostrar nuestros sitios turísticos para que ellos puedan disfrutar de esta Semana Santa. Dentro de los planes que ofrece Cartagena a sus visitantes se encuentran las peregrinaciones en las iglesias del centro de la ciudad, visitas a los monumentos históricos, así como planes turísticos a las islas de Rosario, Barú y Tierra Bomba. Los turistas nacionales que visitan la ciudad en Semana Santa vienen en búsqueda del disfrute característico de la región Caribe. Vamos a tener 9 cruceros en este periodo de semana, desde el 11 digamos, hasta el Domingo Santo, y esperamos la visita también de aproximadamente unos 15.000 cruceristas. Es decir, va a ser una temporada de un movimiento especial en cruceros y transporte aéreo. Planes innovadores para todos los gustos y edades reciben a los visitantes en una de las semanas más importantes del año. Todos aquellos interesados por las disciplinas acuáticas pueden practicar flyboard, un nuevo deporte que consiste en volar sobre el mar. Indudablemente el tema
de sol y playa a través de las Islas de Rosario es lo que más movimiento históricamente nos ha representado. Las Islas de Rosario se convierten en el destino turístico preferido de los visitantes, inclusive de los cartageneros. Pero sin duda la oferta cultural, las mismas iglesias de la ciudad, la misma razón de ser de la Semana Mayor, convierte en el centro histórico en el complemento ideal para todos los atractivos turísticos de la ciudad. Cartagena tiene muchas actividades para realizar, muchos productos para el disfrute de los turistas. Planes nuevos siempre lo hay de los diferentes operadores, pero la misma alcaldía tiene a través del Instituto de Patrimonio y Cultura una oferta gastronómica a través de los festivales de gastronomía, en especial los de dulce, que van a estar concentrados en la Plaza de los Coches. Igual va a haber un encuentro de coros en las principales iglesias de la ciudad, que va, digamos, a fortalecer y a nutrir esa oferta cultural de la ciudad. Cartagena de Indias está lista para recibir vía aérea, marítima y terrestre a todos los visitantes nacionales e internacionales que la prefieren como escenario propicio para disfrutar con familiares y amigos durante la Semana Mayor. Llegamos al final de Universo U y desde el Centro Histórico de Cartagena nos despedimos, no sin antes agradecer su amable compañía e invitarlos a nuestra próxima emisión. Hasta pronto.